alumnos, por supuesto, en el turno vespertino. Mi nombre es Adri y hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 104, ¿verdad? Era más fuerte, así, entusiasmo. 104. Con la Escuela Secundaria Técnica número 104, exacto. Somos poquitos, pero que se escuche, ¿verdad? Ok, bueno, pues me encuentro con el alumno. Brandon Israel Hernández Bárcenas. Ok, ¿su mamá que nos acompaña? Idalia Bárcenas. ¿Y el profesor? José Luis López Más. Ok, muy bien. Pues él está aquí porque nos viene a presumir todos los premios que ha ganado a base de atletismo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues platícanos un poquito, ¿desde qué edad empezaste a correr? Bueno, pues yo empecé a los 12 años, fue en el 2014, en octubre, el mes de octubre, cuando empecé a practicar el atletismo. Todo esto de entrenar el atletismo surgió porque antes no me gustaba correr y me llevaban a la fuerza. Entonces, un día mi papá me llevó a una competencia, pero había de premio una pantalla al primer lugar, entonces eso me empezó a motivar. Ya en el momento de la salida, yo di todo, faltaban como 30 metros para llegar a la meta y en eso me empiezan a rebasar muchos chavos, quedé en sexto lugar esa vez. Desde ahí yo quería ganar, le dije a mi tío, a mi papá que yo quería entrenar, entonces fue cuando empezaron a apoyarme para entrenar. Desde ahí fui entrenando hasta la fecha. O sea que prácticamente una televisión te motivó a correr, ¿no? Sí. Okay. Sí. No, pero está bien, porque, o sea, desde un principio, antes de que entremos en vivo, pues nos platicaba tu mami que esto ya lo traen en la sangre, ¿verdad? Platíquenos un poquito de la historia que me contó, señora. Nos comentó que desde que estaba en su vientre prácticamente, él ya sentía eso de correr. Sí, mira, yo practico el atletismo desde los 6 años, ya tenía 8 meses de embarazo y todavía yo seguía corriendo. A los 3 meses todavía tuve una competencia y pues me imagino que por eso ya lo trae en la sangre, ¿no? ¿Pero cómo fue para usted? Bueno, porque él confiesa que desde un principio pues no le gustaba correr. ¿Cómo era para usted esto de que pues dijera, pues es que mi hijo no me quiere acompañar a correr o…? Mira, pues nosotros al principio no lo obligábamos. Lo que fue que hicimos para llevarlo, porque era muy inquieto, muy latoso. Lo llevábamos al box, lo llevábamos a correr y ni aún así se cansaba. No quería dormir, eran las 11 de la noche y todavía él despierto. Entonces, quien más lo empezó a motivar a ir a entrenar fue su tío. Ok, muy bien. Pues bueno, a ver, platícanos de tu primera carrera. Bueno, ya nos comentaste que fue la que te motivó la televisión, ¿verdad? Que quedaste en sexto lugar. Después de ahí, ¿qué vino? Bueno, después de ahí vino en el 2015 una carrera en Toluca. Fueron 600 metros esa vez. Desde ese momento competí mi primera vez en pista. Con un tiempo de 1:42. Esa fue mi primera carrera en pista. Ok, muy bien. ¿Qué sentiste al pisar por primera vez una pista de carreras? Bueno, pues anteriormente ya la había pisado y es una emoción muy diferente al saber que al principio no te gustaba, pero después te empezó a gustar. Y se siente totalmente diferente, la adrenalina corre en ti mucho ya cuando estás en la meta, bueno, en la salida, en la línea de salida. Desde ahí se siente muy genial pisar la pista. Ok, ¿nos quieres platicar un poquito de todas las medidas que vemos aquí en la mesa, por favor? Sí. ¿Esta? ¿De dónde fue? Esa competí… A ver, ayúdenlo, soplele, ¿no se acuerda? No, la verdad no me acuerdo. Ok, bueno, ¿alguna que tenga un valor significante para ti? Algo que te hayas dicho, esta la verdad me gusta mucho por esto. Es esta. Platícanos un poquito de la historia de esa medalla. Esa medalla, bueno, esta medalla la valoro mucho por el esfuerzo que llevé desde los principios de mi entrenamiento. Fue en el 2016 donde gané esta medalla en los Juegos Deportivos Nacionales de Escolares de Educación Básica.
Fue a nivel nacional, competí en la prueba 2000 metros con un tiempo de 5 minutos 59 segundos. Esta medalla es muy significativa para mí por toda la disciplina que he dado, todo mi esfuerzo, por toda la gente que me ha apoyado. Entonces, significa mucho. 5 minutos. Sí. Wow, imagínate. ¿Cuánto tiempo entrenas? Entreno diario, excepto los domingos, de las 7:30 de la mañana a las 10. Pero hay momentos en donde voy a entrenar al Nevado de Toluca, el Ocotal, y pues tengo que levantarme muy temprano, con eso de las 5 de la mañana. ¿Cuántas horas practicas? Bueno, entrenas más bien. Cuatro. Cuatro horas seguidas, así sin descansos ni nada. Sí. Ok. ¿Necesitas llevar alguna alimentación rigurosa o básicamente comes de todo? Pues, como de todo, pero balanceando los tipos de comida, porque no podría consumir muchas papitas, porque la verdad no haría buen efecto en mi cuerpo. Lo que más consumo es frutas, verduras, alimentos como el pescado, el pollo, que de verdad nutran bien. En mis frutas llevo la sandía, que diario la hago en agua. Qué rico. Sirve mucho para mi cuerpo, entonces la consumo. También los ajos, llegan momentos en que tengo que consumirlos por las propiedades que lleva. Bueno, durante este deporte, ¿has sufrido algún accidente? No sé, ¿te has deslizado algún pie? ¿O has, así como prácticamente, has tenido como, bueno, no has sufrido así bien, pero que hayas tenido así como sí, aproximadamente un accidente más bien? Sí, en una competencia, fue mi segunda competencia, fue en septiembre. Esa vez fueron 600 metros. Y en la salida todos salieron hechos rayo. Entonces me tiraron y la pista era de arcilla. Okay. Se sintió un dolor muy feo, de hecho se me abrieron las piernas, las manos y parte de la barbilla. Wow, pero, o sea que sí fue un golpe muy feo el sí, que te diste. Sí, pero entonces cuando me caí, me dio tanto coraje ver a los demás cómo pasaban. Entonces decidí levantarme y no quedarme en el piso, ver cómo los demás seguían corriendo. Me levanté y seguí corriendo, yo seguí lo mío. Entonces empecé a rebasar hasta colocarme en el segundo lugar. Esa fue en la primera vuelta, faltaban los últimos 200 metros. En esos últimos 200 metros yo ya iba en primer lugar y ya en la meta quedé en primer lugar esa vez. Wow. Maestro, en el colegio, ¿cómo apoyan a jóvenes como él? Bueno, en la escuela trabajamos en lo particular todos los deportes. Nos enfocamos mucho en caminar al niño, en la educación llevada en la mano al deporte. Bueno, todos los niños tienen cualidades, desempeñan diferentes disciplinas. En el caso de Brandon, a él le gusta muchos deportes. En la escuela no hay muchas, ¿cómo le puedo decir? No tenemos pista donde podamos practicar el atletismo, pero sí tenemos una cancha en donde se puede modificar y hacer algunas canchas para poder correr. A los chicos les gusta mucho el correr, les gusta mucho el jugar. En los deportes como básquetbol, allá se ven sus cualidades de los niños, se ven cómo tienen las habilidades, la psicomotricidad que llevan cada niño, y ahí nos notamos los maestros de que cómo pueden desempeñar un deporte. Y sí, es muy básico
en la educación física. Nosotros nomás les damos las herramientas, les damos las herramientas para su educación, pero también nos enfocamos como el deporte y allí también el gusto al deporte de los niños. Okay. Me imagino que él ha sido una motivación para algunos de sus compañeros a querer, no sé, practicar, entrenarse y participar, ser parte de una carrera. Uh-huh. Sí, les gusta mucho el deporte. En las clases siempre todos los niños de secundaria, siempre si falta el maestro de educación física, pues ahí el dolor de que ay, no vino el maestro de educación física, pero y nosotros tratamos de motivarlos. Cuando vemos a chicos así, tratamos de motivarlos, aunque no tengamos los recursos básicos, porque es lo que yo les trataba de decir, que no tenemos muchos recursos básicos, como canchas. Hay escuelas, yo soy de otra región, y en la región donde yo estudiaba sí teníamos canchas grandes, teníamos canchas de fútbol con pasto, y en el caso de las escuelas secundarias del Distrito Federal, pues siempre es pura pavimento y casi no podemos practicar mucho el atletismo, pero sí podemos hacer algunos juegos relacionados con el atletismo. Sí. Ok. ¿Algún apoyo extra que tengan esta clase de eventos? No, mira, te comento, aquí desgraciadamente a los atletas no hay ningún apoyo. De parte de la delegación hemos pedido apoyo para una beca deportiva, pero no se ha dado. Es muy difícil que a los atletas los apoyen aquí, la verdad. Entonces nada más cuenta con el apoyo de Ismael, que es su tío, su entrenador, es su psicólogo, Enrique, yo como su mamá, su papá, y el señor Modesto Zavala. Ellos son las personas que lo apoyan, pero de ahí en fuera no hay ningún apoyo. Pero imagínese, si sin apoyo ha logrado llegar hasta donde está, imagínese con apoyo, ¿a sí. dónde llegarías, verdad? Muy bien, tenemos aquí unas imágenes o unas fotos más bien, si gustas platicarnos un poquito de quiénes son las personas que se encuentran, a ver si la cámara las puede enfocar, si las das. Bueno, aquí es mi hermano, está empezando apenas en el atletismo. Él es mi tío, al quien tanto admiro, y mi entrenador, Salvador Jiménez, quien comenzó a entrenarme hace un año y medio. Y este soy yo. Ese es mi profesor de educación física. Aquí en esta foto estamos antes de una carrera. Esa fue en el palillo, en pista, y fue antes de competir. Aquí tengo otra foto donde estoy yo con mi hermano después de la competencia. Al parecer él quería echarse unas carreritas conmigo, lo acepté. Te retó. Me retó. Entonces aquí se ve claramente cómo estamos corriendo él y yo. ¿Y en esa carrera quién ganó? En esa carrera gané yo. Ah, ok. ¿Y por allá? Por acá. Esta foto me gustó mucho porque se vio la importancia de mi tío después de haber llegado de la Olimpiada Nacional en Mazatlán. Estamos en el aeropuerto y me dio mucha felicidad al ver cómo fue que me esperó. Me recibieron mi familia y que con todo su apoyo, siguiendo, dándome palabras de que vamos a seguir adelante en esto por mucho más. Aquí en esta fotografía estamos mi tío, mi hermano y yo, afuera de la pista palillo. Y aquí con mi entrenador. Estamos mi hermano, mi entrenador, Salvador y yo. Fue antes de una competencia. Ok, ya nos platicaste un poquito, bueno, ya te pregunté cuál es la medalla que más tiene valor para ti. Sí. Ahora platícanos de todas las carreras que has corrido, ¿verdad? ¿Cuál es la que más recuerdas? Bueno, pues la que más recuerdo es
Son todas, pero especialmente la que más me llena de corazón es la, es esta medalla, es esta. O sea, esa carrera, esa, tal cual, junto a la medalla, como la carrera, es la, sí, que más tienes grabada. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues eres ganador nacional, ¿verdad? Sí. Y posteriormente, ¿dónde vas a concursar? ¿Dónde vas a correr, más bien? Voy a concursar la semana que viene en Puebla, es el regional. De ahí da pase a la Olimpiada Nacional 2017, será en Monterrey, creo. Y quiero dar marca para el Mundial de Kenia. Estoy entrenando muy fuerte para conseguir esa meta que yo tengo a corto plazo. ¿Mundial de Kenia? Sí. Ok, entonces te irías a, sí, a viajar a ese país, me imagino, sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿esperas con ansias la próxima, que es en Monterrey? Sí, en Puebla. En Puebla, perdón. ¿Próximamente cuándo es? Practícanos la fecha. Es aproximadamente del 30 al 2 de abril. Ok, muy bien. Y ya te estás entrenando, me imagino. Ya. Sí. Muy bien. Y bueno, señora, ¿usted qué siente? ¿Qué orgullo le da tener un hijo, pues, ganador, verdad? Pues mira, es un gran orgullo el saber que mi hijo, pues también le gusta el atletismo, y me emociona muchísimo, cada que vamos a las competencias, ver que llegue en primer lugar. Ok, muy bien. Y por parte del profesor, porque también tiene mucho que ver pues el triunfo que ha tenido él. Los méritos los lleva él. Claro. Y pues sí, él motiva a muchos niños en la escuela, y sí, la escuela ha quedado, él ha orgullecido mucho a la escuela, la directora muy, se siente muy orgullosa por él, y me lo ha platicado la directora, y es más, hay chicos que sí te preguntan, oye maestro, y cómo es que le hace él, y cómo es, oye maestro, y vamos a hacer esto, y hasta hay niños que te ponen hasta ideas para que ellos también sean como él. Ellos quieren ser también grandes, quieren ser destacados, y llegan los niños son chicos que a su edad se motivan en grandes cosas, todo, sí, ¿no? Absorben, se motivan en muchas cosas. Claro que también hay niños que hay veces agarran lo malo, pero ahí nosotros tratamos de convencerlos a que sigan estudiando y que ellos se dediquen a cosas buenas. Exacto. Y hace como 2 años nosotros, los de educación física, hicimos un compromiso con la dirección general para seguir trabajando en el deporte, y que nosotros los maestros de educación física fomentemos mucho el deporte, y que no el niño se vaya a vicios, y que digamos, no, vamos a trabajar algunos deportes, los deportes que les guste, para que los sigamos motivando y que no los niños se vayan a vicios. Exacto, no necesariamente tiene que ser con las carreras, ¿verdad? Ajá. Puede ser el béisbol, ajá, fútbol, sí, etcétera, etcétera. Sí. El chiste es de y lo bueno que sí, hay programas de educación física que sí no los que la dirección general nos los da para que nosotros vayamos trabajando. Eso es muy bueno. Uh-huh. ¿Algún otro comentario que quieras hacer acerca de todo lo que vemos en la mesa? Pues en esta foto se ve claramente la salida en la Olimpiada Nacional. Soy yo el de mallas rojas, camisa blanca y lentes. En ese momento recordé todo el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina que llevé a cabo para llegar ahí, todos los consejos buenos que me daban mi papá, Israel Hernández, mi tío Ismael, mi entrenador Salvador y mi doctor, Enrique Espino. Entonces fue en ese momento donde me llegó
las ganas de ganar, esa hambre por tener, obtener la gloria, y desde ahí todo fue la concentración, irme en mí mismo. Ya fue cuando gané el nacional. Aquí tengo esta medalla, fue de primer lugar en las Olimpiadas de IMSS. Esa vez competí el 1200 con un tiempo de 3 minutos 35 segundos. Y estas dos medallas, una es de los 2000 metros con un tiempo de 5.56 segundos y esta del 800 con un tiempo de 2 y 4 segundos. Todas de primer lugar, ¿verdad? He obtenido el primer lugar, pero en algunas también he llegado en segundo lugar. Son dos, es esta. Esta fue en el 800, en el Deportivo Reynosa, con un tiempo de 2 minutos 15 segundos. Esa vez quedé en segundo lugar. ¿Y las otras? ¿Esas dos rojas que están ahí son de tercero o también son de...? Son de primero. De primero, ah, ok. Sí. Muy bien. Bueno, ya estamos a punto de concluir con este programa. Como sabemos, el tiempo en televisión pues pasa volando. Pero pues me gustaría que les dieras algún consejo a todos tus compañeros, de nada más de la Escuela Secundaria Técnica 104, sino de todas las secundarias técnicas de la Ciudad de México, para que pues se motiven si es que quieren encaminarse por este deporte que es correr. Bueno, invito a todos aquellos jóvenes que tengan el deseo de practicar cualquier deporte, el que sea, y todo lo pueden lograr dependiendo de ustedes, de su disciplina, de cómo es de que vean las cosas, si lo hacen de buena gana o mala gana, todo se puede. Invito a que principalmente practiquen el deporte por que tengan una salud bien, y ya de ellos decide si de ese deporte quieren hacer algo más, llegar a unos Juegos Olímpicos, como es mi meta. Quiero llegar a los Juegos Olímpicos que van a ser el 2020 en Japón, Tokio. Entonces, estoy trabajando mucho para ese sueño que yo tengo. También quiero llegar a clasificar para el Centroamericano y Panamericano que están por venir. Pero principalmente correr en 1500 y el 800 en los Juegos Olímpicos 2020 Japón, Tokio. Pues esperemos que llegues a cumplir tu sueño, y si llegas, pues nos visitas para que nos platiques cómo te fue, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, pues algún saludo que quieras mandar. Quiero mandarle un saludo a mi entrenador, Salvador Jiménez, a mi tío Ismael Bárcenas, mi papá Israel Hernández, mi padrino Don Modesto Zavala, y a mi doctor como psicólogo, a Enrique Espino, a esta Esmeralda por apoyarme también, por todo las puertas que me ha dado y el apoyo para estar en este nivel y seguir, gracias a todos ellos, a seguir cumpliendo mis metas, mis sueños y llegar a ser el mejor a nivel mundial. ¿Algún saludo, señora? Pues nada más a toda la familia. Ok, muy bien. Profesor, ¿algún saludo? Sí, a mi esposa, María Eugenia, a mis hijos, que están ahorita, están en la primaria, y a mis compañeros de la escuela. ¿Algún otro saludo? Sí, unos más. Mi hermano André, échale ganas, tú puedes, sé que puedes por más, estás empezando, pero todo depende de ti. Entonces, échale ganas y cumple tus sueños. También a mi compañero Oliver, con el que entreno, échale ganas, estás agarrando buen potencial, y saludos.
Ok, pues ya vieron ahí, es el consejo del alumno de la Escuela Secundaria número 104. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, te felicito y esperemos que próximamente nos vengas a presumir esa medalla de las Olimpiadas. Claro. Muy bien, pues mi nombre fue Adri, yo no me puedo ir obviamente sin antes mandar saludos y agradecer al licenciado Manuel Sañagado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica, por la facilidad que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Bueno, pues hoy estuve con la Escuela Secundaria Técnica número 104. Nos vemos hasta la próxima.